Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Baal Peor. Y vamos a leer el capítulo 25 del libro de Números. Los versículos 1 en adelante dicen así: Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Esta parte de la Biblia de verdad es impactante. Y se pueden aprender varias lecciones. Mencionemos tres por ahora. Número uno, aquí está evidenciada una abierta desobediencia a lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Que cuando llegaran a la tierra que Dios les había prometido, que no se unieran con esas personas que estaban allí, que no se dieran en casamiento, porque ellos eran paganos y habían rebasado ya la paciencia y la misericordia de Dios. No debían hacerlo, pero en este caso, abiertamente, dice que fueron para buscar a estas personas. Número dos, hubo una fornicación física. Es interesante cómo el enemigo trata de atrapar a los hijos de Dios. Y en este caso a los varones, los atrapó con fiestas, bailes y sexo. Ilícito, por supuesto. Y lo que empezó como una fornicación física, en realidad terminó siendo una fornicación espiritual. Espiritual. ¿Por qué? Porque aquí están en juego los principios de amar a Dios o no amarlo. Lo que el libro de Deuteronomio ha insistido en más de una ocasión. Y tercera lección. Cuando un ser humano tristemente desobedece al Señor, empieza por un pecado físico y luego termina afectando su vida espiritual, pierde la vergüenza. Es lo que en algún momento se dice tener el corazón cauterizado. Es lo que se dice que llega el momento en que el mal parece que fuera bien y el bien pareciera que fuera mal. Porque este hombre está viendo el juicio de Dios.
está el pueblo lamentándose, están muriendo las personas por desobedientes, y él todavía abiertamente y de manera, diríamos, desafiante, va y trae a una mujer, pasa delante de todos y la lleva allá a su tienda de campaña, su carpa, por supuesto para acostarse con ella, a la luz del día, sin ningún recato. El ser humano puede caer tan bajo cuando desobedece al Señor y se aleja del Señor. Que eso no ocurra en tu vida. Dios te bendiga.